Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. En estos últimos días está dando mucho que hablar lo que pasó en el Carnaval de Río 2023, ya que se ha podido observar cómo las escuelas de samba se han centrado en burlarse del cristianismo, en exaltar el ocultismo y distorsionar los símbolos bíblicos, y todo bajo el pretexto de la libertad de expresión. Basta con ver lo que pasó hace 4 años, en el 2019, con una presentación en Sao Paulo, en la cual una escuela de samba mostró un desfile en el que aparece un hombre caracterizado como el diablo, arrastrando a otro que interpreta a Jesús. Una completa ofensa a Dios. Pues bien, este 2023 no es la excepción. Las escuelas de samba en Brasil quisieron seguir empeñándose en burlarse de Dios y del cristianismo. La escuela Salgueiro, en su desfile del Carnaval de Río 2023, presentó una propuesta llamada Adán y Eva en delirios de un paraíso rojo, en donde quisieron presentar a la primera mujer mencionada en la Biblia como una Eva malvada, tal como se puede ver en el video. Dicho papel fue realizado por la bailarina Marianne Hipólito, la cual declaró en una entrevista que su propuesta es el de mostrar un Adán y una Eva diferentes, libres, calientes, fuertes. Por su parte, Carlinho do Salgueiro, quien interpretó a Adán vestido de rojo e imitando la figura del diablo, dijo que con su presentación quiso exponer un paraíso diferente, lleno de emoción y alegría. El tema que presentó esta escuela de baile ha recibido muchas críticas. Unos han opinado que habiendo tantas temáticas para que estas personas puedan abordar, siempre deciden meterse con el creador. Incluso, algunos afirman que esperan un juicio de Dios para el pueblo brasileño. Otros, en cambio, se preguntaron, ¿por qué traer las cosas de Dios a estos carnavales? ¿No es más fácil para ellos disfrazarse de otras cosas sin tener que meterse con el cristianismo? Cada año están desmoralizando a Dios y exaltando a Satanás. Es una falta de respeto a Dios, una ofensa contra el Creador, comentó un internauta. Este año, el diablo vino con todo. Lo más gracioso es que quieren verse normales, escribió otra persona. Durante este carnaval, también se pudo ver a un hombre colgado, vestido como Jesús, el cual se sintió enfermo y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital para ser examinado. Entonces, podemos concluir que queda claro que todo esto que se hizo en el Carnaval de Río de Janeiro 2023 son presentaciones que se hacen con solo el propósito de exaltar a las tinieblas, y más en este tiempo final en el que nos encontramos. Evento donde los humanos le dan rienda suelta a la carne, tal como lo dice su nombre, carnaval. Todo esto lo que hace es que la ira de Dios se intensifique más sobre el mundo. Ira que Dios desatará cuando llegue el día del arrebatamiento y se toquen las 4 primeras trompetas del Apocalipsis que devastarán la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.